Para seguir con nuestro simposio, entonces les tengo el gusto de presentar al doctor Javier Prieto. El doctor Javier es médico internista y cardiólogo. Eh, está realizando su segundo año de electrofisiología en el programa de la Pontificia Universidad Javeriana con la Fundación Clínica Shayo y el Hospital San Ignacio. Y él nos va a hablar de un tema muy interesante en el sentido en que tenemos nuestro paciente con falla cardíaca. Muy buen tratamiento con sus cuatro fantásticos. QRS angosto, ¿qué le vamos a hacer? ¿Va a seguir sintomático de falla cardíaca dependiendo del manejo médico? ¿Y qué tenemos alguna otra oportunidad de ofrecerle? Nos va a hablar del estado del arte de la modulación de la contractilidad cardíaca. Bienvenido, doctor Javier, y muchas gracias. Se ve la pantalla, debes tener el micrófono apagado. ¿Aló, ¿Me escucha? Sí, habrá sido. Sí, señor, ya se escucha. Bueno, muy vale, vale. buenos Muchas gracias, doctor Betancourt. Muchas gracias por la presentación y, y a todos por participar en este evento nuestro, los pelos. Entonces, como es el doctor Betancur, es un simposio de los nuevos retos que tenemos en electrofisiología. Y eh, nosotros, pues, mi parte me va a tocar eh, tratar un tema bastante controversial en el momento y en donde se está creando mucha evidencia científica. Entonces, eh, comencemos con un caso clínico. En donde tenemos a Martín, que es un hombre de 48 años, que tiene un antecedente de un arresto cardíaco en el 2018, con una cardiopatía dilatada idiopática, con una presión de ejección de ventrículo es del 30%, quien se encuentra en terapia de rehabilitación por sus secuelas neurológicas, dado por esto, con una buena evolución. En el 2018 se implantó un CDI y eh, asiste a las consultas porque el paciente refiere que él persiste con su deterioro de clase funcional. Con su hija en clase 23, que el último ecocardiograma muestra fracciones del 35%. El paciente viene manejado por el grupo de falla cardíaca con un tratamiento óptimo, con los cuatro fantásticos que tanto se hablan, pero a pesar de eso, el paciente dice que no siente mejoría. Tenemos estudios ambulatorios donde nos muestran que hay disincronía interventricular y tenemos electrocardiograma tomado en la consulta en donde vemos que es un paciente con una frecuencia cardíaca normal en ritmo sinusal y con un QRS que está en 118 milisegundos. Entonces, con un paciente como esto, ¿qué hacemos? Tenemos un paciente con una fracción de eyección deprimida que se mantiene deprimida, que ya han pasado los años, lleva más de un año con tratamiento médico óptimo pero es un paciente que no mejora sintomáticamente, no mejora su clínica, persiste con teoría de clase funcional. ¿Le colocamos terapia de resonancia cardíaca o no? ¿Qué dice la, 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 la evidencia, la guía más reciente, la baja del año pasado? Nos dicen, por una parte, con una clase 1 y un nivel B de recomendación, que para aquellos pacientes que tienen una fracción de adhesión del ventrículo izquierdo por debajo del 35% en ritmo sinusal, pero con un QRS mayor de 150 milisegundos, es candidato a colocar un CRT. Pero no es nuestro caso, nuestro caso es este. Nuestro caso es un paciente que tenemos que por eh, clase, clase 3, en donde un paciente tiene un QRS menor a 120 segundos y la guía dice no recomendamos eh, terapia de resincronización cardíaca. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué nos ha enseñado la evidencia? Aquí tenemos el RetinQ, un estudio ya con algunos añitos, pero que nos enseñó muchas cosas. En donde es un estudio donde quisieron el grupo del doctor Beshay eh, evaluar la terapia de resincronización en aquellos pacientes con falla cardíaca y complejo QRS estrecho. Un estudio doble ciego para pacientes con falla cardíaca con fe de deprimida, 172 pacientes, con fe de menor del 35%, con una anija clase 3 y un electrocardiograma que tiene un QRS Estrecho en promedio, en donde se analizó a seis meses, y el estudio de grande rasgo concluyó que la terapia de resincronización cardíaca no mejoró el consumo máximo de oxígeno en este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca que tenga un cuero estrecho y no mejoró eh, los resultados adicionales como el test de caminata de seis minutos ni la calidad de vida. Conclusión: el estudio nos indica que para ese grupo de pacientes no mejoraría, pero da una luz no es del todo malo ese estudio, donde dice que eventualmente en un subgrupo, en un subanálisis de estos pacientes, se demuestra que aquellos que tengan un QRS entre 120 y 130 milisegundos se podría beneficiar de alguna manera de algún tipo de terapia de resincronización cardíaca. Entonces nos encontramos con esto, en donde tenemos acá un grupo de pacientes, claramente tenemos un paciente donde tenemos fracción de inyección entre el 25 y el 45%, en donde decimos, bueno, Aparte de eso, que tenemos? Tenemos pacientes con QRS estrecho o pacientes con QRS ancho. Llega un punto en donde esos pacientes con fracción de eyección deprimida o deprimida no son candidatos para CRT. Entonces, ¿qué tenemos? que nos ha proporcionado la evidencia de manera reciente, entre comillas, porque no es tan reciente esta tecnología, la, eh, con la modulación de la contractilidad cardíaca puede ser una respuesta para aquellos pacientes donde a pesar de manejo, tratamiento, de manejo farmacológico óptimo, persisten con síntomas con fracción de eyección deprimida pero no son candidatos para CRT. Entonces, en este punto comenzamos a hablar, tenemos que aproximadamente casi 6 millones de pacientes a nivel mundial presentan falla cardíaca de los cuales la mitad del 50% van a tener fracción de eyección de deprimida por debajo del 35% y de ese 3 millones de en promedio de pacientes el 30%, o sea, acá es un millón, son pacientes que van a tener clase funcional 3. Acá es donde son pacientes que se miran si son candidatos para TRC. Pero ¿qué pasa? De ese millón de pacientes o ese 30% inicial, vemos que un 30%, o sea, casi mil pacientes son candidatos para TRC. Pero las dos terceras partes de los pacientes con fracción de eyección deprimida y con clase funcional 3 no son candidatos para terapia de resincronización. Es ahí en donde podemos ver un campo de acción del CCM, de la modulación de la contractilidad cardíaca, sumado a la terapia médica óptima guiada por guías, donde pueda tener cierto beneficio. Entonces, eso, ¿qué es el CCM? Que la modulación de la contractilidad cardíaca son dispositivos que dan señales no excitatorias que se aplican durante el periodo refractario absoluto, con un retraso de 30 milisegundos. Son señales bifásicas con una aproximación de 20 milisegundos de duración y una amplitud más o menos de 7.5 voltios. ¿Qué pasa? Estos impulsos nunca van a llegar sobre la onda T, por lo cual no vamos a tener un riesgo de que haya un fenómeno de RT que tanto nos pone a correr. Ese es el dispositivo, es el dispositivo en el mercado que se maneja hoy en día, se llama Optimizer Smart, es un Impulse y en donde ya explicaré más adelante, pero vemos acá como tiene tres puertos, luego miramos por qué en el, en el puerto auricular se coloca un pin, pero los otros dos puertos son electrodos que van al septum del ventrículo derecho, uno que es un puerto que es el, de el descensado local va hacia el septum bajo del ventrículo derecho y el segundo puerto ventricular, el segundo electrodo se coloca más o menos a una pulgada, de 2 a 3 centímetros de distancia a nivel medio septal para lograr censar el ventrículo derecho. Así es como se implanta, ya veremos más adelante la técnica, pero a grandes rasgos este dispositivo. Pero tenemos que saber cómo es que funciona, cuál es el mecanismo de acción del CCM, cómo es que actúan estas corrientes. Hay que recordar primero que para mantener una buena mecánica contractil de los miocitos, tenemos que tener un adecuado flujo de calcio, un adecuado eh, ingreso de calcio de la célula cardíaca, por lo cual, durante el potencial de acción de la célula cardíaca, vemos que los iones de calcio ingresan a células a través de los canales de calcio tipo L. Estos canales de calcio hacen que se encadene la liberación de calcio dentro del retículo sarcoplásmico por ese receptor de rianodina. Cuando tenemos ya mayor disposición de calcio dentro de la célula, en el retículo vemos cómo hay aumento de la cascada o la actividad contráctil al calcio, unirse a la troponina C. La maquinaria contráctil funciona, las sarcomeras comienzan a funcionar mejor y el paciente comienza a tener mejor actividad cardíaca. Pero a su vez, eso va en unión junto con la salida de calcio. Tenemos que tener un fenómeno de contracción y un fenómeno de relajación. Ahí en donde tenemos los papeles fundamentales, los par de receptores, está el CERCA2, tenemos también receptor el receptores, el intercambiador de sodio calcio y tenemos el calcio eso Todos esos, todos esos receptores, todas esas proteínas son las encargadas de que haya un flujo constante de calcio en la célula y eso así logramos que tengamos un buen flujo de calcio mejorando la mecánica contráctil Ese es el punto donde va a funcionar este dispositivo. Es un manejo mucho más celular, es un manejo mucho más molecular en donde vemos... ¿A qué punto quiere llegar la terapia de modulación de la contractilidad cardíaca desde el nivel celular? ¿Qué dicen los, los, los diferentes estudios? Pues hay muchas proteínas que están involucradas: en el cercado sulfofolambal, el, el, el intercambio de Sorso, calcio, la, el receptor de reanodina, en donde en la falla cardíaca esta expresión está disminuida o hay disminución de la actividad de, los diferentes, de las diferentes proteínas que ya mencionamos previamente. Entonces, ¿qué ha demostrado? Que con las terapias de CSM, se ha demostrado que estos receptores vuelvan a su expresión normal, no están subexpresados, que se vuelve a activar la, 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 la actividad de fosforalización, se vuelve a activar, aumenta a niveles normales. Es decir, que esos déficits que tenemos en, esos, en, en, en ese flujo de calcio intracelular se va a ver regularizado bajo, por medio de estos impulsos del CCM. Entonces, los principios básicos de esto es una aplicación de un impulso eléctrico al músculo directamente cardíaco, como lo vimos, mediante dos electrodos en el septo interventricular hacia el ventrículo derecho, valga la redundancia, en donde podemos tener que el paciente va a tener un efecto endotrópico positivo, en donde son pulsos de, 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 de pulsos de onda cuadrada bifásica y. En general, la, la, las, los parámetros de, de funcionamiento de estos pulsos son con amplitudes entre 10 a 20 mil amperios y esta duración del impulso va de 10 a 20 milisegundos. Pero esto no es nuevo. Esto, como le decía, no es terapia nueva. Hace muchos años, hace ya más de 60 años, se vio con esto. Este es un pequeño estudio que se hizo sobre un, un modelo en donde un transductor metía energía al músculo y se veía cómo al introducir pulsos de energía, a este músculo cardíaco en experimento animales que se corroboró en 16 conejos en su época, sea como al final estos pulsos logran mejorar la función o aumentar la contractilidad cardíaca de los animales. Entonces, bajo esta premisa, se lograron llevar más estudios en donde se mostró esto. Esta gráfica que nos dice que tenemos a un músculo, una fibra muscular, a un corazón que tenemos una fuerza, una fuerza contractil disminuida, pero. Cuando logramos tener señales de CCM, los pulsos de CCM, vemos como aproximadamente entre el cuarto y octavo latido aumenta de forma progresiva esta fuerza contractil, mejora la, ma la maquinaria contractil y se mantiene, sostenida una meseta. Y apenas cesamos este impulso del CCM, vemos como paulatinamente casi los dilatidos vuelve a su estado de fuerza contractil basal disminuido que tienen los pacientes. Vemos también como con esos pulsos de CCM aumenta la disponibilidad de calcio la concentración de calcio intracelular que la línea roja versus aquellos pacientes que no tenemos con esa terapia y tienen falla cardíaca, claramente hay una menor disponibilidad de calcio intracelular y vemos como la presión del ventrículo izquierdo aumenta también bajo el influjo de los pulsos de CCM en comparación con aquellos pacientes que solo tienen terapia médica óptima. Este es uno de los primeros estudios donde corroboraron estos datos, es un estudio hecho en perros en el 2007 en donde se mostró Cómo el, los pacientes o los sujetos de este estudio, los animales que tenían grupo control versus un grupo con CCM, cómo se veía que había posterior a tres meses una mejoría en la fracción de eyección en comparación con el grupo el placebo, cómo disminuye los volúmenes de fin de diástole del ventrículo izquierdo en comparación con placebo aquellos compuestos con CCM, también de manera importante cómo hace que una disminución del consumo de Oxígeno miocárdico en aquellos pacientes bajo CCM en comparación con los placebos. Pero no solo llega a ese punto, también se ha evidenciado que esto, esto es, la, la modulación de la, la contractilidad cardíaca tiene efectos sobre la regulación genética per se. Eso es bastante importante, porque no es solo meter calcio y que una proteína, un receptor abra y cierre. No, esto hace que bajo, en pacientes con falla cardíaca, vemos acá en esta primera gráfica. Los cuadros grises son aquellos pacientes donde hay una regulación a la baja de aquellos genes que son encargados de la, de, de, del ciclo de ciclo, del, del del calcio intracelular, cómo están regulados a la baja. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos pacientes con CCM en terapias activas? Como claramente esos genes se sobreexpresan. De ahí donde viene el cercados 2 el, 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 el cercados el, el receptor de reanodina y los otros que ya hablamos, cómo se sobreexpresan para que haya un mejor flujo de calcio intracelular a favor de mejorar la maquinaria contractil. Adicional, en la de los pacientes con falla cardíaca, vemos como hay una sobreexpresión de genes del miocardio fetal y hay una baja regulación de genes del, eh, del adulto, de la falla cardíaca, que son los encargados de la regulación del ciclo del calcio y vemos cómo los pacientes cuando se activa la terapia con CCM hay una sobreexpresión de estos genes favoreciendo todo lo anterior vemos también que como los resultados se pueden ver de dos maneras o se ven de dos maneras como cuando se comienza la terapia de entrega de pulsos con CCM hay cambios agudos y cambios crónicos en este caso en estos cuadros mostramos cambios agudos que hay cerca al sitio de, 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 de los estímulos que se están dando y cómo se puede ver esos cambios de forma remota. Aquí por el electrofores de proteína vemos como de manera aguda en los sitios cercanos a la estimulación de los pulsos de CCM hay una reexpresión de estos genes. En este caso del CERCA2, en donde en comparación con aquellos pacientes que no tienen estimulación por CCM aumenta. De manera aguda no hay tanto esta respuesta a nivel distal, pero cuando se analiza a tres meses estas mismas señales, se ve como tanto cercanos al sitio de entrega del pulso de CCM como a los sitios distantes, hay un aumento de, lo, de la presentación de estas proteínas que nos ayuda a la regulación del ciclo del calcio. Lo que dice que con el tiempo el paciente va a presentar un efecto más global sobre el corazón, más que un efecto local de los sitios de, de administración de los impulsos. Y eso nos lleva a que el paciente tenga un remodelamiento reverso con CCM, donde tenemos mejor en la fracción de eyección, donde tenemos disminución de los volúmenes de fin de sístole y fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y entonces, ¿qué efecto nos da la terapia con CCM? Nos da un efecto rápido, casi inmediato, que es a las tres horas tres horas posterior a implantado el dispositivo, nos tenemos una propagación de la señal electrónica de manera local, como ya vimos anteriormente, tenemos una rápida fosforalización de fosfolambana y demás que nos va a mejorar el ciclo del calcio, tenemos mejor ciclo del calcio y por ende mejor fuerza contráctil. Y no sé, un incremento. O sea, el corazón tiene mayor fuerza contractil pero sin incrementar el consumo de oxígeno. También a nivel intermedio, más o menos hacia las tres semanas, que nos puede eh, dar este dispositivo, esta terapia? Cambios, una, ya una cambio en la programación genética. Ya tenemos intervención genética de un fenotipo de falla cardíaca a un fenotipo normal. Y tenemos efectos locales que van a hacer que mejor la contractividad global. Y ya por encima de los cuatro meses, que tenemos? De efectos beneficiosa a nivel global y tenemos ya cambios de remodelación en reversa sobre el miocardio. Entonces, ¿qué ensayos clínicos han respaldado esta terapia? Esos son los primeros ensayos, es un grupo de ensayos los FIX HF. Ese es el primer ensayo que se, que se publicó en el 2004, los primeros 13 pacientes en el mundial con falla cardíaca menor del 35% volumen de fin de aumentados y con un tratamiento médico óptimo, a estos pacientes se le aplicaron se le... Implantó dispositivos dispositivo CSM con las diferentes fases del tratamiento. Inicialmente tenía tres impulsos, tres horas al día, entre 7 a 10 de la noche más o menos funcionaba el dispositivo porque eso funciona por impulso, no es un funcionamiento constante. Y la segunda fase para ese estudio es la, hasta la semana 24, donde más o menos se aplicaban impulsos en un promedio de 7 horas por día. En ese momento se utilizó el Optimizer 2 y que nos, que, que nos mostró esto? Que en este... Es la, la radiografía del dispositivo en ese momento, no mostró cómo el, 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 el implante de este dispositivo no pretendió cambiar las terapias ni reemplazar la terapia farmacológica, sino se postuló la idea de que podía complementar el tratamiento farmacológico de los pacientes con falla cardíaca, con fracción deprimida y con persistencia de deterioro en clase funcional, en donde vemos acá que está individualizado cada paciente de los 13 que se como hay un aumento del, del test de caminata de seis minutos? ¿Cómo hay una disminución en los scores del test, test de calidad y de vida en Minnesota y el pico vo 2 También vemos como acá los pacientes eran más libres de enfermedad por falla cardíaca en comparación con aquellos pacientes que solo terapia, tenían terapia médica. Pero para ese momento se, se plantearon unos unos interrogantes que era uno: dispositivo tiene agotamiento prematuro de batería. Dos, se creía que por la localización de los electrodos por, y por el mecanismo tenía podría tener un cierto efecto probarrítmico como una posibilidad teórica. Luego salió el FIX HF4, salió más adelante no tenemos ya un, un dispositivo mucho más avanzado era para un estudio doble ciego donde miramos la, 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 la terapia con CCM para aquellos paciente con falla cardíaca es un estudio donde teofracción de adhesión menor del 35% no tenemos un QRS menor a 130 milisegundos y eran dos grupos, ambos con CCM pero un grupo inició con dispositivo encendido y el grupo dos inició con dispositivo apagado a los tres meses se cruzaron los dispositivo encendido se apagó y el dispositivo apagado se encendió al final de conclusión que se encontró hay un aumento de 0.99 mililitros de oxígeno por kilómetro del de pico B2 en este grupo de pacientes que en total fueron 164 pacientes. ¿Pero qué más encontró interesante este grupo en estos análisis? Vemos con la línea roja este grupo 2 que inició con dispositivo apagado pero con terapia médica óptima. En el punto en donde el dispositivo se encendió aumentó aún más el pico B2 y en aquellos pacientes donde se apagó el dispositivo a los tres meses por protocolo hubo un gran deterioro en el pico de 2 al igual que en el test de caminata de seis minutos vemos como prácticamente este dispositivo el paciente viene tratado farmacológicamente de manera óptima y se siente es un plus que le da al paciente sobre su calidad de vida y sobre él, la mejoría de los síntomas de la falla cardíaca a los tres meses luego cuál vino el Fix HF5 es un estudio que fue muy corto que estudio que quería mirar Cómo era la, seguridad y la eficacia del CCM en falla cardíaca avanzada con el Optimizer System. Dos grupos de 428 pacientes, uno con menor al 25% y otro con mayor al 25%. Pero, ¿qué pasó? Este estudio no cumplió el endpoint primario que era el umbral anaeróbico, pero como análisis sub subrugado, que encontraron? Que aquellos pacientes por encima del 25% aumentaban de manera importante el pico de 2 en 1.31% comparación con aquellos pacientes con fracción de eyección por lejos del, del 25%. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué decidieron hacer el, el mismo grupo de investigación del doctor Abraham? Coger ese grupo, sacaron el segundo estudio, el 5C, el FIX HF 5C, donde cogieron esos pacientes, y dijo, bueno, ahora sí vamos a analizar el pico B2, ya no tenemos que eh, determinarle umbral de anaerobio. Y, y cogieron dos grupos de pacientes. Con fracción de eyección del 25 al 35% y con fracción de eyección del 35 al 45%. Igual confirmaron los, ayudos, los hallazgos del estudio previo, donde claramente los pacientes que tienen una fracción de eyección entre el 25 y el 45% con un QRS por de agua de 130 milisegundos, con terapia médica óptima farmacológica, claramente tenían un aumento del pico B2 como en POE principal estadísticamente significativo. Luego llegó, y ese estudio que nos demostró también es un resultado secundario bastante importante. Mejoró en el test de Minnesota de calidad de vida 11.7 puntos en aquellos pacientes con terapia CCM. Hubo una mejoría al menos un punto en la escala del NIHAM un grado en la escala en, hija en el 81% de los pacientes con CCM versus terapia farmacológica y mejoró el test de caminata de 6 minutos hasta 33.7 metros estadísticamente significativo en estos pacientes con CCM versus pacientes con terapia médica óptima cabe recordar que el CCM más terapia médica óptima luego salió la segunda parte del Fix HF5C2 la segunda parte es estudio qué significa ese estudio en los estudios anteriores se utilizaban tres electrodos recuerda que les mencioné que el dispositivo tenía tres puertos pero entonces, este estudio quiso demostrar e incluyó pacientes con fibrillación auricular permanente, por eso se, colocó, se colocaba un pin sobre el, el puerto del electroauricular y solo era con dos electrodos electro, dos electro, dos electro del ventrículo derecho. Y se comparó con el brazo, con el, con el estudio anterior del 5C, el cual tenía tres electrodos, en donde se encontró que a pesar de tener dos electrodos, aún así había una notable mejoría y aumento del pico B2 como en punto principal en su grupo de pacientes. O sea que era igual de efectivo dos que con tres electrodos. Y adicional se encontró que al tener claramente un electrodo menos que implantar, hubo una disminución en, el en, la, en la tasa de complicaciones relacionadas con el implante y el dispositivo y también que demostró en esos pacientes que también mejoraba la niña en aquellos pacientes que se implantaban dos electrodos comparados también con eh, terapia médica óptima al igual como le mostró aquel dispositivo que utilizaría los tres electrodos para poder realizar y ese es un estudio ya del mundo real en donde veamos con el CSM REC donde aquí nos demuestran de 140 pacientes, vemos que son estudios de pacientes sujeto entre un grupo de fracción de adicción 25 a 35% y otro grupo 35 al 35 a 45%, seguido a tres años, donde logró mostrar en general la mortalidad fue disminuida en comparación con el grupo eh, de control y también disminuyó el 75% de las hospitalizaciones. Entonces, esas gráficas rápidamente que nos muestran la, la, la curva de referencia del grupo de insuficiencia de cardíaca Ciarro, de donde aquí nos llama la atención esto: que los pacientes con fracción de eyección del 35 y 45%, realmente en comparación con la cohorte de seguimiento, fue mejor que la pareja por el modelo de base. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que los pacientes de entre FEBI, entre el 25 y 45%, pasan a tener un beneficio significativo. Cuando se someten a terapia CCM junto al tratamiento farmacológico óptimo. Ya con todos esos estudios, la FDA logra por fin autorizar, aprobar en marzo ese dispositivo para esos grupos de personas, pacientes que tengan clase funcional 3, que permanecen sintomáticos a pesar de tratar médica óptima por guía, que están en ritmo sinusal, que no tienen indicación para TRC y que tienen una fracción de dirección del 25 y el 45%. Entonces, aquí ya pasamos un poco más técnico, pero algo rápido en la técnica de implante donde vemos acá, es un dispositivo que el sitio de preferencia de implante, a diferencia de los otros, es a nivel subclavio derecho. El, el grupo recomienda el hacer por venografía, eh, hacer punción de la vena subclavia derecha. Vemos acá cómo se hace la introducción de electrodos y acá es algo llamativo, el grupo sugiere o da una, una, una guía, un, un, un tip de, para implantar de manera más adecuada electrodos, esa forma que le dan el estilete para lograr tener una posición más adecuada. Cuadra el ccepto interventricular. Vemos que los electrodos aprobados para ese tipo de dispositivos son electrodos que son para estimulación ventricular con un conductor estándar IS1 bipolar con diámetro de 8 fres, que tenga una fijación activa, que tenga una punta, un con una punta recubierta de baja polarización, ya sea en titano o en iridio, que sean en el sub extremo proximal el anillo que es eléctricamente activo y que haya una distancia entre punta y anillo de 8 a 30 milímetros, y que la resistencia total máxima del cable sea de 200 ohmios los electroacés los hasta el momento aprobados para estos dispositivos son de las diferentes casas comerciales: están los de Abbott, el Tendril, están de Biotronic, el Solid, de, de Boston, de Evity, y las diferentes series de electrónica que tenemos acá presentes. Entonces, ¿cuál es la posición ideal para, o la posición que, que, que sugiere el, el grupo para este tipo de dispositivos? Como hemos visto en la gráfica al inicio de la presentación, los electrodos ventriculares son dos electrodos que se conectan. Inicialmente, el primero tiene que ir, que el descenso local, tiene que ir en el septum bajo interventricular y el segundo electrodo se, se ubica, primero se ubica el, el septum basal, luego se ubica el segundo electrodo a nivel medio septal aproximadamente. Se que la distancia en promedio sea de una pulgada, o sea, de dos a tres centímetros entre los extremos vitales. Hay que evitar que el electrodo que en la pared libre del ventrículo por riesgo de perforación. Por otra parte, tenemos acá como el, el, el electrodo, perdón un momentico, el electrodo, la posición que debería quedar en proyección RAW y en, en proyección lado de estos dispositivos. Y vemos en la fluoroscopia cómo perfectamente pueden coincidir tres electrodos sin causar ninguna interferencia. Este último electrodo es un electrodo de alto voltaje en aquellos pacientes que lo llegasen a requerir. ¿Qué hay que evitar? Hay que evitar esto. Hay que evitar que el electrodo quede alojado en la pared libre a la parte anterior del ventrículo derecho por riesgo de perforación. Entonces, aquí en una fluoroscopia en las diferentes proyecciones, como tenemos proyección en AP, en radio y en LAO, y vemos cómo vemos la distancia que tenía que tener sugerida y eh, eh, la, la, la perfecta eh, eh, imagen de tres electrodos hasta cuatro, porque tenemos uno que auricular, en donde no hay ningún problema de interferencia y donde no hay ningún problema. De, eh, de, de, de posicionamiento entre los electrodos. Vemos acá implante dispositivo, se inserta el dispositivo, y es una radiografía. Digamos que es la radiografía de nuestro paciente de Martín. Tenemos por un lado un paciente con un CDI implantado en el 2018, unicameral, con su electro alto voltaje, y por el otro lado, a nivel derecho, vemos el, el CCM, el dispositivo del que tanto hemos hablado, con pues sus tres electrodos: uno que va hacia aurícula, que no logra censar, y los dos electrodos aquí hacia el oceano interventricular, de acuerdo a como habíamos dicho. Entonces, esto es una un, un, solo un, un screen de la plataforma de cómo se programarían los diferentes cambios, los de diferentes con los proctores que tenemos que hacer para el ajuste de nuestras terapias más adecuadas. Para, para ese implante, para ese procedimiento, el paciente tiene que estar con una sedación no profunda, el paciente tiene que con las pruebas que vamos a hacer, decidir que si está percibiendo la estimulación con CCM porque el ideal es que no perciba ninguna estimulación. Y también tenemos que hacer diferentes tipos de test para saber que no hay señales cruzadas, cross con otros tipos de dispositivos como los CDI, que nos pueden generar interferencia para ambas partes. Eh, este es un electrocardiograma. Rápidamente, eh, donde vemos acá cómo se ve un electrocardiograma a un paciente con CCM porque sea así, recordemos que los, los, los pulsos llegan, en a, en, a, llegan al, al paciente en el periodo refractario absoluto, en donde se ven los diferentes pulsos, como se ve aquí la imagen muy específica en electrocardiograma para no generar confusión y no decir que es un, un paciente con, con ruido, con algún otro tipo de, 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 de artefacto de la toma de electrocardiograma. Interesante, interesante para este dispositivo. ¿Qué es? es un dispositivo que se carga, si sí, se carga de manera inalámbrica. Se requiere una vez a la semana cargar los dispositivos de 60 a 90 minutos. El paciente puede escoger el día que quiera, el tiempo que quiera, puede cargar un poquito 20 minutos, luego completar 60, puede cargar de, 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 el tiempo completo. No hay ningún momento que si tiene que irse, que una parte, lo puede de, 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 de quitar y lo termine de cargar después, el paciente puede estar sentado, puede estar reclinado, puede estar de pie y eh, no hay ningún problema ni interfere con la carga. ¿Qué tenemos acá con, el, con, 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 el, con la Therapy Clock, con el, con, el, con el algoritmo optimizer? Entonces, ¿cómo funciona este dispositivo? Sus este dispositivos dan fase, da cinco fases de administración de las terapias de una hora aproximadamente, las cuales se separan aproximadamente una de otra, pero hay descansos de hasta cuatro horas. Movimos un dispositivo que se recarga semanalmente, más o menos una hora de periodo de recarga que dura el dispositivo de la semana. Importante, un dispositivo que puede durar hasta más de 15 años su batería cargándola sin ningún tipo de inconveniente. Esas fueron las cosas que hicieron que fuera la terapia un poco más exitosa. El seguimiento ambulatorio, igual que muchos dispositivos de alto voltaje de 6 a 12 meses. Muchas veces, como es un dispositivo que no genera ningún tipo de diagnóstico alguno, porque es un dispositivo que se ve más que todo en la fisiología cardíaca, pues realmente el seguimiento se puede hacer a un año sin ningún problema de manera presencial. Él tiene unas alertas sobre si hay algún tipo de, de, de baja en la carga de la batería o alteración de impedancias, es decir de pronto algún problema que hay con algún electrón, pero tiene un pero. Es un, es un dispositivo eh, que no es de condicional, es, es un dispositivo que no se puede meter a un resonador. Paciente que tenga este dispositivo no se puede realizar ningún tipo de resonancia cardíaca hasta el momento. Entonces, rápidamente tenemos acá un algoritmo en donde tenemos acá un paciente el algoritmo maneja una falla cardíaca con hija con 3, una terapia médica óptima, en donde vemos acá que tenemos un paciente en ritmo sin usar, pero tenemos una fracción de eyección entre el 25 al 35% y un cuero estrecho es un paciente que es candidato a doble terapia, es decir, a implante de CD como presión primaria muerte súbita siendo el caso y más un implante en dispositivo de modulación de la contractilidad cardíaca. Y en aquellos pacientes que tengan una leve reducción de la fracción de eyección entre 35 y 45%, con clase funcional 3-4, con terapia médica óptima y un QRS estrecho por 230 milisegundos, serían candidatos para CCM. Pero ¿qué pasa? Todavía falta en campos por investigar aquellos pacientes que tengan FEA y aquellos pacientes que tengan fracciones 25 a 45 pronto con FEA faltará más estudios de investigación para considerar CCM. Al igual aquellos pacientes, ah, este dispositivo, diversos estudios no nos sugieren por infracciones de direcciones muy deterioradas por debajo del 25%, dado que en, en pacientes con infracciones de dirección por debajo del 25% vemos que tienen grandes áreas de fibrosis. Cuando tenemos fibrosis por encima del 25% del cierto interventricular son pacientes que el dispositivo, recordemos que es un impulso eléctrico que por medio los gaps de los miocitos va a propagar ese, ese, ese impulso y va a hacer todas las modificaciones de que hablamos. En esos pacientes con fracción de eyección muy deprimida, la fibrosis no va a permitir que sea una adecuada modulación. Entonces, el, hasta el momento no se recomienda por el 25%, por eso aquí diría que faltan estudios para determinar si se eh, puede considerar el CCM en esos pacientes. ¿Pero qué dicen las guías de práctica clínica actual sobre la terapia CCM? por un lado, las guías de práctica clínica no le dan nivel de evidencia, pero los mencionan como dispositivos con terapia adicional para manejo de la falla cardíaca. ¿Qué dice la guía europea? La de 2021. La evidencia considera insuficiente para respaldar las recomendaciones específicas de las guías para una reducción de la mortalidad y hospitalización. Faltan más estudios, más estudios donde impacten mortalidad, más estudios donde impacten MEIS, MEIS fuertes, y más estudios donde impacten, donde impacten eh, reducción de la hospitalización. Pero igual, ya lo menciona, la CSM se evalúa para pacientes con falla cardíaca con IHA 3, con fracción de lesión entre el 25 y 45 por síndico y con cueres estrechos. ¿Qué dice la guía AHA? La guía AHA también tiene una postura similar. La guía AHA dice: Bueno, tenemos un dispositivo CSM que se aprueba para la FDA para ese tipo de pacientes, que han demostrado que hay cuatro ensayos, 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 ensayos clínicos autorizados donde ha demostrado que mejora un poco la capacidad de ejercicio y la calidad de vida. Pero en el momento no hay estudios, no hay, no hay deslaces fuertes, no hay estudios robustos donde nos impacten mortalidad o hospitalización. Es un mes importante para poder dar una gran recomendación. ¿A qué va todo esto? En que tenemos que que es un dispositivo que tenemos a la mano, es una nueva tecnología emergente, en teoría con las eh, mejoras como el Optimization, es una tecnología de alto costo, el promedio de este dispositivo está el promedio entre 25.000 a 30.000 euros, más o menos lo que está el dispositivo, es un dispositivo que todavía no está avalado por guía, pero pequeños estudios, o ahora sí hay estudios que están demostrados, han visto que el paciente sí presenta mejoría. Hay estudios en cursos donde hay dispositivos para impactar mortalidad, hay estudios en cursos en donde se pretende tener doble función, es decir, porque es un dispositivo que no estimula, no hay estimulación cardíaca de la cronotropía, sino es nada más, más fisiológico, pero se quiere ese estudio combinar con electrodos de alto voltaje como terapia de eh, cardioversor. Esto es lo que tenía para ustedes, son terapias emergentes, son terapias que tenemos a la mano. Y eh, a un futuro corto plazo, yo diría que podemos tenerlas o podemos ser beneficiosos de ellas. Bueno, muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Doctor Javier, muchas gracias por su disertación. Es una terapia novedosa, nueva, incipiente. Tiene sus falencias, tiene sus ventajas. Puede tener un nicho de beneficio en algunos de los pacientes de falla cardíaca. Y nos toca esperar qué va a pasar. Ya también nos han evaluado o nos han contado que planean mejorar los dispositivos en la medida en que planean eh, insertarles posibilidad de tener alto voltaje y estimulación cardíaca no refractaria. Yo creo que en el desarrollo de eh, la evolución de los dispositivos pueden llegar a tener alguna respuesta en algún nicho de pacientes.